Buenas tardes para todos, es un gusto saludarles una vez más acá en un video. Hoy estamos muy contentos porque así quedó el resultado de la excavadora. Así quedó bien, bien bonito. Ya se arregló la entrada aquí. Gracias, hermana Zoila Judith, porque hoy sí el espacio quedó tan bonito. Que hoy sí ya pueden entrar uno hasta allá adentro, ya no hay problema de que hay un bordo y todo. Yo por ahí puse, ahí hay que rebanar todavía, verdad, porque dijimos por el árbol de eucalipto, pero viéndolo bien quedó bien, quedó bueno y no se entra el agua, tal y como decíamos, verdad, teníamos pena de que se nos podía entrar el agua, pero gracias a Dios quedó bonito, quedó alto allá, pero quedó bonito todo. Aquí falta, pero aquí vamos a ver cómo le hacemos con asadón. Y aquí le digo a mi mamá, emparejemos un poco. Ahí está doña Lilia. Y ahí está Chay. Unidos por Guate se llama. Saludos ahí a todos los suscriptores que siguen el canal de Unidos por Guate. Unidos por Guate, sí. Estamos viendo el trabajo que tiene. Sí, este. Qué bonito la entrada. Le agradecemos a una suscriptora, ¿verdad? Que nos ayudó, va. Dijo, soy la Judith. Ajá, soy la Judith. Nos ayudó, porque estaba feo, va. Ajá. Estaba feo. Gracias a ella que. Ahora, mi mamá va a poner tortillería. ¿Sí? Calidad quedó, bachane. Ahora sí no vas a dejar tu moto afuera. Sí, lo van a venir a Es que quedamos con el motosierrista que votó ese ayer. No vino, temprano dijo que iba a venir. Ajá, pero tuvo algo. Sí, algo allá, viste. Pero lo que me asombra a mí, cómo quedó aquí de alto, vamos. Ah, eso se baja. Gran relleno que quedó aquí. ¿Ve? Ajá, así decía yo. Se miran como si estuviera un gran bordo. Con la máquina. Pero ahí lo puede jalar uno. Digamos comprando un poco de tierra así. O donde vayan a sacar. Porque este barro si no, no lo. Ahorita sí ya se rellena esto. No lo venden, digo, vamos a ver. Ahí anda Isaí, que hoy nos vinieron a visitar. Sí, a ver el gran cambio. Porque sí, aquí pasaba corriente de agua. Ajá, por eso que estaba destruido el terrenito ya. Pero ya ahorita sí se ha puesto. Ahora el plan es de que aquí ya no se llene. Bueno, no sé cómo va a quedar, ¿verdad? Ajá. Pero siempre dicen que a veces se llena, pero vamos a, esperamos en Dios que no. A ver, sí. Falta que botar ese palo y zafarras también. Ajá. Y aquí ya pueden entrar Chane con su moto, allá está adentro. Es que la pena que se queden las cosas afuera, va. No es adecuado. No es adecuado dejar a veces. Por ejemplo, miren así como allá dejó su moto afuera. Ahora ya va. Viene otro, alojando lo atropella. Ahora ya viene, rum, la entra hasta aquí adentro sin ningún problema. Y esa es la idea de que haya más espacio por acá. ¿Y usted cómo se siente, ma? Bien, bien. ¿Va a meter su moto usted aquí? Voy a meter mi carro. La pasola. ¿Y mi papá? Shh, mira el gato. El gato. Ay, chulo se mira, hoy no llovió. Hoy no llovió. Aquí, ¿te acordás cómo estaba aquí antes también? Aquí era un gran barranco. Habían como 2 metros de altura. David, y sacaste el video a cómo era. Y después, el antes y después. Ajá. No, sí. Bien. Aquí también, este lado aquí era como un hoyo así para adentro, un agujero. Y yo
En ese tiempo me puse a jalar tierra y tierra y tierra. Al fin se rellenó. Primero me babosé porque primero le eché de esa arena. Yo como no sabía. Ya después de eso, pero me sirvió porque ahorita cuesta así meter un sacatierra ahí. Así queda este recuerdo de cómo era antes y el después. Cuando entró la excavadora. Cuando entró la excavadora a hacer su trabajo. Ahorita solo queda emparejar. ¿Y el asadón, voy a tirar? ¿Y el asadón, ma? Ay. Solo vamos a emparejar un poco. No, pero para acá, ¿sí? Acá. Ahí enfoque, ahí como cómo va a quedar el gran. Ajá. Yo quiero estar detrás de cámara, porque quiero ver cómo. Yo siempre que he salido en los canales, pues he visto. Ajá. Yo digo, ¿cómo es estar así grabando? Ajá, véngase para acá, pues. Le digo a David, pues, que... Ajá, véngase para acá. Este su... teléfono, véngase para acá. Para yo grabarlo aquí, a él. Sí, agájelo ahí. Aquí, así, ¿ve? Bueno. Ah, voy a ir a ver a David. Aquí estamos grabando a David. Ahí está trabajando. Hay que traerle agua pura porque va a empezar a sudar. Es que aquí no es de que, ¿cómo le digo? No es de que se va a hacer, porque mira, está duro, ¿eh? Ah, sí. Pero es puro barro. Está puro chicle, ¿va? Estoy viendo yo acá que como me decía el señor, ¿verdad? Don Cayo. Ajá, dice él, va, te voy a hacer eso, me dice él. Ya después le echas tierra blanca, me dice. Tierra blanca para que se esto, porque uno viene aquí cuando llueve, aunque pase aquí, se resbala. Ah, sí. Se resbala, entonces se puede golpear uno y peor, y más que no puede golpearse. Ya tiene fruta, ¿verdad? ¿Ya ha probado fresco de guayaba, doña Eva? No. Viera qué delicioso. ¿Guayaba injertada? Sí. Hay un palito allá de guayaba, pero si no le plaga la guayabona, que quiera le plaga. Sí, es lo que tiene, que cuando empieza a llover, como que el... No sé cómo le harán los gusanitos, pero... A ver, mi mariposita que llega. Mi pregunta es, ¿cómo se meterán por dentro la fruta? Va que como que tuvieran algo ahí. Sí. Yo quisiera tener una excavadora. Vaya. Sin miedo al éxito, dice. David, pero a mí lo que me da lástima ahorita son tus zapatos. Sí. Porque están puros buenos para que los metas a trabajo, ¿ah? Está suave, ¿eh? Está suave. Ni tanto, doña Eva, porque como es puro barrial. Sí. Ahorita que no ha llovido, no. Sí. Qué chulo, que a mí me gusta. No. No me lo imaginé así. O sea, no es como me lo imaginé. Está más bonito. Porque
Yo me lo imaginaba que iba a quedar así. Algo feo. Mire, Josué. Lo bueno es que hay voluntarios, va. Hay solidarios. ¿Cómo se le llama eso? Solidarios. Acomedidos. Acomedidos. Ahí está Josué. Vámonos, Josué.